Good afternoon, everyone, again. Today we are going to start our lesson, our English lesson. Okay, and as we always do, I'm going to show you the presentation in which we are going to see what are we going to do today in this class. Yeah. Okay, we are going to. Very good. Viene por ahí Don Agustinetti. Lo vamos a dejar ingresar y lo vamos a dejar pasar. Ya. Okay, very good. As you can see in today's virtual meeting, you are fourth grade, of course. And today is Wednesday, 23rd September. Yeah, esa es la fecha. And I'm Miss Paola Quesada. Okay? Very good. What we have next? Primero, y como siempre, vamos a hacer un breve repaso de nuestras reglas del aula virtual, ¿no es cierto? Siempre es importante seguirlas para que funcione todo perfect, excellent, ¿ok? Lo primero, ustedes estuvieran en la salita de espera, esperando puntualmente con su nombre. Y eso es importante para que podamos pasar la lista. Ya nos saludamos. Sabemos que la utilización del micrófono es cerrado mientras estemos escuchando y si queremos hacer alguna pregunta, obviamente, consulta, pidiendo la palabra para que sea ordenadito, podemos abrir ahí en ese momento nuestro micrófono. También la utilización del chat, como ya dijimos, para hacer consultas de la clase, ¿ya? Y para no distraernos conversando otras cosas y estemos 100% enfocados en nuestra English class. ¿Ok? Then, otras recomendaciones. ¿No es cierto? Tienen que estar, ¿no es cierto?, preparados y haber almorzado, ¿no es cierto?, haber tenido sus materiales a mano. Hoy día vamos a ocupar nuestro Students Book y nuestro Activity Book, los dos libros, ¿ya? Así que tener a mano los dos, obviamente, lápiz y goma, ¿ya? Viene la María Jesús, la vamos a dejar presente. Perfecto. Me ubico en un lugar cómodo para trabajar, ¿no es cierto? Bien sentadito, donde les llegue la luz, puedan ver bien su computador. Elimino los distractores, guardamos los juguetes, apagamos la tele, ¿no es cierto? El celular para el lado. Y soy acompañado de un adulto responsable, si es necesario, para alguna ayuda del computador, en fin, para ese tipo de cosas, ¿ok? Todas esas son las reglas que ustedes ya saben y que debemos seguir para tener una clase fenomenal, ¿ok? Very good. To continue with our class, I'm going to show you our learning objective and also the activities we are going to do today. And the learning objective is to know and pronounce, that's very important, pronouns, vocabulary related to food. Yeah. Pongo hincapié en pronouns. ¿Por qué, chicos? Porque esta nueva unit que vamos a empezar hoy día, va a ser evaluado con speaking, ¿ya? Pronunciación. Entonces vamos a ser bien, bien, bien constantes en practice pronunciation, ¿sí? And we are going to practice and pronounce food, okay? That's the vocabulary of today's class. And activities that we are going to see. Of course, we are going to pronounce food in English. And the food that you have in your student's book. Eso significa la S y la B. Student's book. Yeah, student's book page 64 and 65. Then we are going to listen and pronounce a short dialogue, which is also in your student's book, but in page 66. And finally, we are going to work in the activity book, page 34. Yeah. So, those are the activities of today's class. ¿Ya? Tres principales. La primera, pronunciación, ¿cierto? De la food, alimentos. La segunda, vamos a listen, escuchar y pronunciar un short dialogue, ¿sí? Una conversación breve que vamos a ir poner atención a la pronunciation. Y al final de nuestra clase, vamos a ir a nuestro activity book and work in page 34. ¿Ya? Excelente. Entonces, today, señoritas, caballeros, vamos a empezar nuestra unit number 5.
¿sí? Nos vamos a mover a esta nueva unit. Y como les dije al comienzo, esta unit es de food, ya, de alimentos. En nuestra última clase, que fue al comienzo del mes, fue el miércoles 2 de septiembre, ya adelantábamos un poquito y veíamos que íbamos a ver esta new unit de food, ya. Y justamente en este mes, ¿no es cierto?, que es donde comemos bastas cositas ricas, ya. Of course, we are going to know some food in English. Yeah. Martín dice, no tengo el cuaderno. A ver, la Maite dice, no tengo cuaderno. No importa, hoy día no vamos a escribir en el cuaderno. Ya vamos a trabajar en el book. ¿Ya? Yeah. Ok. Very good. So, in this unit number 5, we are going to learn 10 different food. Yeah? Son 10, 10 diferentes. Y yo creo que algunos de esos 10, ustedes ya lo saben. ¿Sí? Incluso, if you look at the presentation, algunos incluso se parecen mucho en Spanish and in English. And you will see, it's this food. ¿Sí? Solo con ver cómo se escribe, ustedes se van a dar cuenta cuál es. ¿Ya? So, the first one, ¿qué será? It's very easy. ¿Sí? ¿Ya? So, we have los cereales. Pero, ¿no es cierto? Se escribe cereal, tal cual. Pero, remember, ¿ya? We have to pronounce it in English. ¿Sí? Aunque se escriba como en Spanish, obviamente en inglés no decimos cereal. Yeah, so we have to pay attention, you have to listen. ¿Sí? Y let's see what is the pronunciation of this word. ¿Se escuchó? No, chiquillo. Les sugiero que suban el volumen de su computador un poquito. Yo le tengo al máximo acá el volumen, por si acaso, y como son palabritas cortitas, como que parece que casi ni se escucha. Ya, súbale un poquito el volumen y listen, please. Cereal. ¿Can you see? Voy a ponerlo por tercera vez, a ver si logran. And listen to it. Cereal. ¿Can you see? Cereal. ¿Ya? ¿Lo alcanzaron a escuchar? Miren, de nuevo. Pay attention. Cereal. There. ¿Ya? Cereal. ¿Sí? Así es la pronunciación. ¿Ya? Para que no nos confundamos. Se escucha como lejos, dice la Lía. ¿Sí? Se escucha como lejos. Pero, como les dije, traten de subirle un poquitito al volumen de su computador. Porque yo aquí lo tengo al máximo. ¿Ya? Miren, aquí tengo el máximo volumen. Pero es cereal. ¿Ya? Cereal. ¿Sí? Jorgito, ¿tú podrías pronunciar esa palabra en inglés? Abre tu micrófono. Cereal. ¿Ya? Cereal. ¿Ya? Ok. Thank you. Very good, Jorge. Tienen que darle esa entonación en inglés. Don't forget it. ¿Ya? Cereal. Es como rrr. ¿Sí? La R no es así tan marcada como nosotros a veces lo hacemos en Spanish. ¿Ya? Cereal. Cereal. ¿Sí? ¿Alguien quiere intentarlo? Abra su micrófono y lo puede pronunciar. A ver, viene don Juan Pablo, viene por ahí, lo vamos a dejar presente. Ahí. No, miss. ¿Sí? A ver. Cereal. Ya, very good, Isabela. Cereal. Very good. ¿Se dan cuenta? Ahí ustedes tienen que darle ese tonito English. Ok. The second food we have here is ham. Ya. Vamos a listen, please. Ham. Can you see? Vamos a escuchar de nuevo. Ham. Ya. Ham. Ya. Ham. ¿Sí? In English, ya. Aquí ustedes ven que comienza con H. Ya. Y en H, la H en Spanish no lo pronunciamos, ¿ya? Pero en English
Sí, tiene un sonido, ¿ya? Viene don Tomás Cárdenas, lo vamos a dejar presente. Tomás Cárdenas. Ya. Ham. Es como que ustedes, la H, botan un poco de aire, como ham. No es como una J, es casi una J, ¿ya? Ham. Ham. ¿Ya? That's the pronunciation. Ham. Eso es como más fácil, se parece más como se escribe, ¿no es cierto? Agustina Rivera, ¿usted me ayudaría a pronunciar esa palabra? Ya. ¿Sí? ¿Cómo es, señorita? Ham. Ham. Perfect. Can you say? Very good. Thank you, Agustina. Eso es. Ham. Ham. ¿Ya? Very good. Then, our third food we have here. Este es un poquito más complicado, así que aquí hay que prestar bastante atención. ¿Ya? Todavía no me aparece la imagen. Ahí está. ¿Ya? Vegetales. ¿Ya? Esos son vegetales en general. ¿Ya? No se confundan con ensalada. No, no, no. Porque ensalada la vamos a aprender después. Unos segunditos más. ¿Ya? Vegetales. En general. ¿Ya? ¿Cómo decimos vegetales en inglés? ¿Ya? Please listen. Vegetables. Can you see? ¿Ya? Si necesitan, insisto, súbale un poquito el volumen a su computador. Aquí yo tengo al máximo. A ver. Vegetables. ¿Ya? Again. Vamos a escuchar de nuevo. Vegetables. Can you see? It's vegetables. Vegetables. ¿Ya? Vegetables. ¿Sí? Marquen la voz en la primera sílaba. Vegetables. Vegetables. ¿Sí? Listen again. Vamos a escuchar de nuevo. Vegetables. ¿Sí? ¿Alguien quiere tratar voluntariamente? O lo elijo yo, ¿sí? A ver, parece que alguien le había levantado la manito. ¿La Paula? ¿Sí? Paula, mi amor, abre su micrófono. Vegetable. Good, can you see? Eso, perfect. ¿Ya? De repente como que uno, como que cuesta un poquitito, no es tan fácil como ham, ¿sí? Ham es más fácil, pero este es un poquitito más complicado, pero obviamente, escuchándolo varias veces y practicando, you're going to pronounce it very well. ¿Ya? Vegetables. ¿Sí? Marcar la voz en la primera sílaba. ¿Alguien más quiere probar? ¿Puede abrir su micrófono? ¿Sí? ¿Alguien abrió su micrófono por ahí, parece? ¿No? ¿Ya? Vegetables. Vegetables. ¿Ya? That's the pronunciation of this word. ¿Ok? We are going to listen it again. Última vez para que pongan atención. Vegetables. ¿Ya? Vegetables. Los vegetales en general. No confundir con ensalada, como lo dije recién. ¿Ya? Alguien tiene su micrófono abierto. No sé quién es. Fíjense. Cerrar los micrófonos. Porque escucho, parece que anduviera como un ratoncito. Se escucha. Pero no sé quién lo tiene activado. Okay, let's continue then. Our next piece of food we have here, ¿sí? Las hamburguesas, ¿sí? Esa comelona de repente que nos da esas ganas de comer algo, como uno dice, chanchear, ¿sí? Y se come una hamburguesa. How do we say that in English? Yeah, please listen and pay attention. Burger. Yeah. Again. Listen again. Burger. Yeah. Burger. Yeah. De nuevo. Tercera vez. Burger. Yeah. Burger. Burr. Burger. Yeah. O burger. Yeah. En English, como yo les he dicho, las R, yeah, dependiendo del English que ustedes hablen, si está al final de la palabra, ya, yeah, se puede omitir o no.
Por ejemplo, la que escuchamos recién, burger, como que no pronuncia la R, es como que la cambia por una A. Burger. ¿Ya? Miren, listen again. Tenemos que afinar mucho nuestro oído para captar los sonidos en inglés. ¿Ya? Listen. Burger. ¿Ya? Burger. ¿Ya? Burger. ¿Se dan cuenta? Pero en el inglés de Estados Unidos es burger. Ahí marcan la R. Burger. ¿Sí? That's the difference. Los dos son English, obviamente, ¿ya? Y los dos están correctos. Burger, como lo que habíamos escuchado, and burger, ¿ya? Es posible los dos, ¿ok? Burger. ¿Cuál de los dos va a pronunciar usted el que usted se le haga más cómodo? Yo no le voy a exigir justamente este burger, ¿ya? Pero el que usted se le haga más cómodo, burger o burger, ¿ya? Isi Álvarez, ¿quiere preguntar algo, señorita? Levantó su manito, la Isi Álvarez. ¿Puedo decir cómo se pronuncia? Ok, perfect, please. Burger. Ajá, burger. Sí, eso sería como el inglés norteamericano, ¿sí? Perfect, very good. O la otra opción, burger. Sí, it's also possible. ¿Ya? La Isabela parece que igual quería. ¿Sí, Isabela? También quería pronunciarlo. Of course. La escuchamos, señorita. Burgers. ¿Qué dice? Perfect. ¿Sí? Mi papi, mi papá estuvo viviendo en Estados Unidos. ¿Ve? Y ahí seguramente le va a comentar, cuando usted le cuente que hicimos hoy día en esta clase, que así es la pronunciación, ¿sí? Burger. Burger. ¿Sí? Very good. O hamburger. Algunos también le dicen. Es como la forma más larga de decirlo, ¿sí? Pero burger también es possible. ¿Ok? Thank you, Isabella. Very good. ¿Ya? ¿Alguien más quiere tratar? O pasamos a la siguiente. Si alguien quiere, abra su microfonito y lo pronuncie. Yo no los veo a todos ahora, por eso tengo que estar moviendo acá. Pero si alguien quiere... It's no problem with that. Yeah, very good. And we have the following, which is eggs. Yeah, los huevitos. Sí, huevitos que son muy, muy saludables, ¿no es cierto? Y hay muchas maneras de prepararlos. Yeah, ahí tenemos justo un huevito duro. Yeah, eggs, huevos. Yeah, ahí no hay mayor dificultad. Sí, we are going to listen to it. Eggs. Can you say? Very simple. Escuchemos de nuevo. Eggs. Mm-hmm. Third and last time, we are going to listen to it. Eggs. Can you say? No problem with that. Yeah? Paula. La Paula. ¿Está por ahí la Paula? Bravo. Tenemos dos. Sí. ¿Sí? ¿Me ayuda con la pronunciation of the word? ¿Cuál? La última que vimos, huevitos. ¿Cómo decimos huevos en inglés? Eggs. Eggs. Listo, ¿cierto? Very good. Thank you, Paula. Eggs. ¿Ya? Yeah? As simple as that. ¿Ya? Yeah? Quiero decir. Uh-huh. Yeah. ¿Alguien más? Ay, ¿quién fue? Es que chico, como yo no lo veo. Fue la... ¿Hice unión? ¿Sí? Ya hice. Sí. ¿La hice? ¿Hice unión pidió la palabra, no es cierto? ¿O no? Dime. Ya, ¿cómo decimos huevos in English, Isidora? Eggs. Ya, perfect. Thank you, Isidora. Very good. Ya, so there do we have the first five food, different food we have. We have cereal, we have ham, we have vegetables, we have burger or burger. Yeah, you can choose the pronunciation of that. And finally, we have eggs. Okay, good. ¿Alguna duda hasta aquí, chiquillos? Any questions, doubts? Jorge dice que Miss, I know how to make an omelette. Mmm, delicious.
You can use many eggs for making an omelette. And maybe some vegetables. Yeah, good, very good. ¿Sí? La omelette, ¿cierto? Necesitamos eggs para hacer una omelette, ¿no es cierto, Jorgito? ¿Sí? Good, excellent. No questions still now? So, let's move. We have the other five food. Yeah, dijimos que eran 10, ya vimos 5, ahora nos faltan los otros 5. Yeah, so we have first this. Yeah. Por eso yo le decía no confundirse. Recién vimos vegetables, pero ahora vamos a ver ensalada. Yeah. Pay attention to the pronunciation, please. Listen. Salad. Yeah. Oh. Again. Salad. Nada de complicado. ¿Sí? Salad. As simple as that. Salad. Can you see? ¿Ya? Yeah. Se parece mucho cómo se escribe y se pronuncia, pero ustedes denle ese tonito English. ¿Ya? Yeah. Salad. ¿Ya? Yeah. No salad. Así, salad. No. Den un tonito. Salad. ¿Ya? Yeah. Good. ¿Y si? ¿Quiere decir algo usted? Me parece que había... ¿Sí? Sí, como se dice. Salad. Salad. ¿Sí? No es complicado. Nada complicado, ¿no es cierto? Very good. Mariana, ¿quiere tratar usted? ¿Sí? Es súper simple. Salad. Perfect. Thank you, Mariana. Muy bien. Y no olvidar marcar la voz en la primera sílaba, ¿sí? Isabela, you? Salad. Can you see? Very good, perfect. Thank you, Isabela. Sala. Ahí marcamos la voz. Sala. Okay? Perfect, thank you, good. Let's move to the following. Yeah? ¿Qué es eso? ¿Distinguen lo que es eso? ¿En español? Isidora Álvarez? Tostadas. Se me... Ya, yo había dicho Isidora. Sí. Repetémoslo tú, ¿no? Ya, yo sí que de repente el entusiasmo nos gana. ¿Ya? Pero sí, ¿ya? Thank you, good. ¿Ya? Son tostadas. Yo a lo mejor pensé que a lo mejor no se iba a notar mucho, se iban a confundir. Son tostadas. ¿Ya? Tostadas. Y tienen un pedacito ahí, parece, de, como de mantequilla. Delicious. ¿Ya? ¿Cómo decimos tostadas in English? Please, listen, pay attention. Here. Toast. Can you see? Listen again. Again. Toast. Yeah. Again, tercera y última. Toast. Yeah. Toast. Toast. Yeah, las T en inglés bien marcadas. Yeah. Toast. La T al final, you have to pronounce it well. Toast. Yeah, hay una A escrita ahí, pero la A se cambia por una U. Toast. Yeah. Levantaron la mano. ¿Quién levantó la manito? La Isi Álvarez. Isi. Toast. Toast. Can you see? Very good. Excellent. Thank you. ¿La Antonella había levantado la manito igual o no? ¿La Antonella Cárdenas? ¿No? No, Miss. ¿No? Ah, ya, mi amor. ¿Ya? Como dijo muy bien, la Rayén era. Rayén. Abra su micrófono. Toast. Very good. Excellent. Y se dan cuenta que Rayén y la Isidora dieron esa pronunciación, ese sonido de English. ¿Ya? La t, toast. ¿Ya? T, t, toast. ¿Sí? Ahí son, porque no es lo mismo decir toast. ¿Se dan cuenta que es diferente? Toast. Toast. Can you see the difference? Yeah, very good. Thank you, Isidora and Ryan. Very good. Let's see what we have in the third place here. Let's see. Rice. Yeah, ¿qué será el rice? ¿Alguien sabe? ¿La que viene? Yo sé mi. ¿Sí? ¿Qué será? ¿Y sí? Arroz.
arroz. Very, very good. Ya, arrocito. Eso es, ¿no es cierto? Como dijo su compañera. Hoy no me quiere aparecer la imagen. A ver, es sí. Ya, arroz. Muy bien. Ya, how we pronounce that word in English? Please listen. Rice. Ya, again. Again, yeah. Rice. Ya, rice. Ya, rice. Good. A ver, varios levantaron la manito, parece, para... Antonella Marchant. ¿Sí? Levantó su manito, Anto, la escucho. ¿Cómo decimos arroz en English? Abre su micrófono. Rice. Ya, rice. Very good, Antonella. ¿Sí? La I que aparece ahí, le incluimos una A primero. Rice. ¿Ya? Y la R, ¿ya? Rice. ¿Ya? No es rice. ¿No? ¿Se dan cuenta de la diferencia de las R? Ya, no es rice. Es rice. Es como que su lengüita la ponen un poquito más atrás en el paladar. Rice. ¿Can you see? ¿Ya? ¿Alguien más quiere tratar? Ya, mi. ¿Ya? Unión. Easy Unión, please. ¿Cómo decimos arroz en inglés? Rice. Very good. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que la I hizo ese sonido? No dijo rice, ¿cierto? Rice. ¿Ya? Perfect. Very good. La Rayen no sé si quedó con la manito levantada de delante o quiere ayudarnos de nuevo. No, parece que quedó levantada. ¿Sí? Rice. ¿Ya? Ok. Thank you. Very good. ¿Sí? Rice. Very good. Muy bien, chiquillos. Let's continue and see what we have next. ¿Ya? La siguiente, ustedes ven ahí, carne. ¿Ya? Eso es lo que yo quise mostrar ahí. Carne. Ya no se confundan con el jamón, que es lo que vimos delante. El jamón es una piecita, no sé, todo delgadita. ¿Sí? Pero este es carne. ¿Ya? ¿Y cómo decimos carne en English? ¿Alguien ya sabe? Antes que pongamos la pronunciation. ¿Rayen? Yo sé mi... ¿La Rayen? Ah, uy. Ay, no sé quién. Kimberly. ¿La Kimberly? Sí. Sí, la Kimberly. Sí, chiquillo. Es que miren, yo no los veo todos aquí, entonces tengo que empezar a recorrer para ver quién es. Kimberly, ¿usted ya sabe cómo se pronuncia carne en inglés? Sí. ¿Sí? ¿Cómo es? Meat. Meat. Very good. ¿Sí? Thank you, Kimberly. ¿Ya? La, esa, ustedes ven que se escribe meat, ¿ya? Pero como muy bien pronunció Kimberly, es meat, ¿ya? Listen. Meat. Can you see? Listen again. Vamos, aquí. Meat. ¿Ya? Meat. Meat. Can you see? Meat. ¿Ya? Cambiamos esas dos vocales que tenemos ahí por una I. Meat. ¿Ya? Levantaron la manito. Isidora Álvarez, please. Meat. Eso, meat, good. Isabela, thank you, Isidora. Isabela. Meat. Meat, very good. Thank you, Isabela. ¿Ya? ¿Y la Isi Unión también? ¿Sí? ¿Tiene su manito arriba? ¿Sí? Meat. Eso, perfect. ¿Sí? Muy bien, señoritas. Eso es. Meat. Yeah? A simple as that. Y la última que nos queda. Ya aquí vamos a prestar atención. Porque si no nos pronunciamos bien nos podemos confundir con jabón. Tiene una pronunciación muy parecida a jabón y sopa en inglés. Así que be careful. We are going to listen carefully. Soup. ¿Ya? Again, soup. Listen. Soup. Okay, third and last time. Soup. ¿Ya? Eso. ¿Lograron captar? Rayen, ¿cómo era? Soup. Very good. Very good. ¿Ya? ¿Isi Álvarez? Soup. Perfect. Can you see? Y parece que había alguien más con la manita arriba.
¿No? ¿O eran las dos solamente? No, parece que eran solo ellas. Ya, yeah, good. Ya, yeah, soup. Ya. Yeah. Ah, Jorgito también parece. ¿Jorgito? Soup. Eso es. Cállese. Solo una U. Soup. ¿Ya? Cállese. Soup. Eso es sopa. ¿Ya? Porque si lo pronunciamos mal, a lo mejor vamos a decir jabón en vez de sopa. ¿Ya? So we have to pay attention to that. So we have soup. ¿Ya? ¿Isabela? Soup. Soup. Can you see? Thank you. Thank you very much. Ya, eso es, chiquillos. Very good. Uy, se nos ha ido súper, súper, súper rápido el tiempo. Vamos a tener que apresurar un poquito el paso. ¿Ya? ¿Hice unión? ¿Sí? ¿Levantó la manito? ¿Le hice unión? ¿O no? ¿O la tenía de la mano? ¿Ya? Eso. Very, ¿sí? Eso es sup, ¿no es cierto, Izzy? Thank you very much. ¿Ok? ¿Alguien quedó con alguna question, doubt? From this words pronunciation. Jorgito dice, my favorite food is lasagna. Delicious. It's delicious. Great. Mm-hmm. Yeah. Okay. A ver. Dos personas levantan la mano, dice aquí. Mariana, please. Your question. Yeah, ah, soup, very good. Nos quería ayudar con la última, ¿no es cierto? Thank you, Mariana, very good, perfect. Soup. Yeah. ¿Alguien más quedó, chiquillos, con alguna duda o para ya pasar a la siguiente activity? Creo que... ¿Izzy tiene alguna duda o quedó con su manito levantada, Izzy Álvarez? ¿No? Ya. Yeah. Ok, let's move then to the, our following activities. Ya, yeah, vamos a tener que... Hurry up with the following activities, porque si no, nos vamos a pasar el tiempo y no queremos eso. Yeah, very good. In this activity, which is in your student's book page 66, yeah, estamos en el student's book en la página 66. Yeah. Si no lo tienen a mano, no se preocupe porque simplemente es esto. Simplemente vamos a ver la imagen y escuchar. Nada más. Yeah, así que no es necesario si no lo tienen. Don't worry about that. Yeah. So, in this activity of your student's book page 66, yeah, como sale aquí arriba, página 66, it says that we are going to listen, we are going to read, and we are going to role play. Yeah. Por cosas de tiempo, quizás no vamos a leerlo entre nosotros, pero necesito que you have to pay attention and listen carefully to the pronunciation of words. ¿Ya? Como les dije al comienzo de nuestra clase, lo importante de esta unit number 5 es la pronunciation. Y ahí vamos a ser bien, bien, bien categóricos y bien cargantes, si se puede decir así. Ya, con pronunciation. Y para poder pronunciar bien, obviamente también, we have to listen. Vamos a tener que agudizar nuestro oído. Yeah, and pay attention to the sounds. ¿Sí? Porque en English and Spanish we have some different sounds there. Yeah, así que les pido ajustar su celular, si es que están con celular, o sus computers, subirle un poquitito el volumen. And we are going to listen to this conversation. Yeah. En el chat, la Antonella Marchand dice, my favorite food is toast. Good. Y la Michelle dice, my favorite food is rice. Perfect. Sí, a mi igual me encanta mucho, mucho el arroz. ¿Sí? Y me gusta el arroz súper sencillo, blanco. Sí, muchas cosas. Very good. Yeah, please listen to this conversation between Lucy and Tom. Vamos a compartir el sonido. Okay, please listen and pay attention. Students book, page 66, track 38. Listen, read, and role play. Hola,
Are you hungry? Yes, I am. Me too. Let's eat. How much is the soup? It's €4.50. How much is the salad? It's €3. It's €3.75. How much is the ham sandwich? It's €2.90. Perfect. I've got €2.90. And I've got €5. Okay, the ham sandwich for you and the soup for me. Okay, excellent. We are going to listen to it twice, yeah? First and now the second time, yeah? Vamos a escuchar de nuevo. Pay attention to the sounds, yeah? Listen again. Oh. Okay, listen again. Student's book, page 66, track 38. Listen, read, and role play. Are you hungry? Yes, I am. Me too. Let's eat. How much is the soup? It's €4.50. How much is the salad? It's €3.75. How much is the ham sandwich? It's €2.90. Perfect. I've got €2.90. And I've got €5. Okay. The ham sandwich for you and the soup for me. Okay. Excellent. Very good. So, le voy a preguntar a... que me ayude un poquitito. A la Agus. La Agustina Rivera no la encuentro, pero por ahí creo que la vi. Sí, ahí está. Agus, Agustina Rivera. Señorita, ¿de qué se tratará este dialogue? Este diálogo. ¿Qué ocurre? ¿Dónde están? Yo creo que están como viendo el menú para escoger la comida que van a comer. That's right. Very good, Agustina. Very good. That's it. Ya, este es un dialogue, sí, un diálogo entre dos personas. Obviamente, al menos tienen que haber dos personas para un dialogue. Y como muy bien dice la Agus, ya ellos están viendo la food que ellos se van a servir, que van a pedir en este snack bar. ¿Ya? ¿Se dieron cuenta qué food mencionaron ahí? ¿Sí? A ver, voy a preguntarle a... a la Lía, la Lía la vi por ahí. Lía, mi amor, ¿qué alimentos pidieron ahí? ¿De qué alimentos hablaban? De sopa, de ensalada, de sándwich. Ya. Y otras cosas más. Ya. ¿Y en English, Lía? Muy bien, pero algunos de esos en inglés, ¿cuáles eran? Salad. Ya, yeah. For example, salad, ¿no es cierto? Thank you, Lía. La Paula Ojeda creo que también quería ayudar, ¿sí? Soup, very good. Jorgito. Sandwich and soup. Sandwich and soup, very good. Thank you, Jorge. ¿Se dan cuenta que el Jorge dijo and? And significa y, ¿ves? Porque mencionó dos tipos de alimentos. Perfect. Thank you, Jorgito. ¿Se dan cuenta entonces? Ah, y vi otra manito por aquí levantada. Era la Isi. Isi Álvarez, please. Salad and ham sandwich. Ham sandwich. Good. Sí, ese creo que no lo habíamos dicho. Ham sandwich. Thank you, Izzy. Can you see? Entonces, chiquillos, se dan cuenta que en este dialogue tenemos diferentes food, pero también hay frases importantes que nosotros debemos manejar en English cuando vamos a pedir un alimento. Y eso lo vamos a aprender in our next class. ¿Ya?
Recuerden que el objetivo de este unit es speak, to pronounce, to speak about food. Entonces, como vamos a hablar de alimentos, va a ser algo parecido a esto. Entonces ya aprendimos food y en nuestra siguiente clase vamos a practicar y aprender frases. Ya, como decir, ¿cuánto cuesta tal alimento? Ya, o me quiero servir tal cosa. Ya, but we are going to work on that in our next class. ¿Ok? Very good. Vamos a pasar a nuestra siguiente activity que es en el activity book. ¿Ya? So, please, open it. Activity book. ¿Ya? And we are going to work in page 34. ¿Ya? Activity book, page 34. ¿Ya? Vamos por la página 34 de nuestro activity book. ¿Ya? Busquemos, abramos la page. ¿Ya? Activity book, page 34. Yeah. And of course, in these activities, we are going to reinforce something else about food and its names. Yeah. And we have the other activity. Yeah. Espero ya hayan encontrado todos la página. Sí. Aquí. Let's see. Okay. Miss. Jorgito escribió en el chat si vamos a ocupar Kahoot. Maybe, no lo tengo pensado todavía, pero puede ser. Ya, we can use Kahoot. Maybe, es una buena idea, creo que les gusta bastante. Isabela quería consultar algo, me parece que escuché su vocecita. ¿O no? Miss, quería preguntarle qué era, o sea, qué hora es. Ah, son las 3:32. Aún nos falta. Sí, nos falta un poquitito para terminar. ¿Ya? Ok. In the activity book page 34, we have to number the pictures and answer. Number the pictures and answer. We have two things to do. ¿Ya? Number, vamos a poner números obviamente, ya sabemos. Y answer es responder. Ya vamos a responder acá al final de nuestra page. So, you have the numbers here from 1 to 10 and you have the name of the food. So, we have to put the number in the corresponding place. Number, the first image está hecha, ¿no es cierto? Es el number 10 que es el ham. ¿Ya? So, the following. De alimento que tenemos ahí. ¿Qué number será? ¿Quién me ayuda a ver? Alguien que no haya participado, ojalá. Don Agustín Borchó. Agustín, ¿qué number le ponemos a ese alimento? La hamburguesa. ¿Cómo lo decíamos en inglés? ¿Qué number es? Burger. Ya, es el burger. ¿Cierto? O burger. ¿Ves? Thank you, Agustín. Entonces, ese es el number 2. ¿Ya? Muy bien, caballero. Thank you very much. We write it number 2. Very much. Thank you very much. Sigamos. Ahí después tenemos los huevitos. ¿Cómo decíamos huevos en inglés? Le voy a preguntar a don Ignacio Aros. Ignacio. ¿Qué number es huevos en English? ¿Qué número es huevos en inglés? Ajá. Acá arribita salen los numbers. El 3. El number 3. Thank you, Ignacio. Very good. Vale. ¿Sí? Muy bien, caballero. Eggs. Tenemos el number 3. Very good. Number 3. Vayan poniendo ustedes igual en su book. Ya, don Evan. Evan, caballero, ¿me puede ayudar con la siguiente? La siguiente es... Bueno. Sí, gracias, mi amor. Es ensalada. Evan, ¿cómo decíamos ensalada? ¿Y qué número es? A ver. La ensalada es el número 4. Mm,
¿Seguro? Ah, no, no. ¿Ya? ¿Cuál será? Ensalada. No, por eso yo le decía que no se confundan entre vegetales y ensalada. Obviamente la ensalada está hecha de vegetales, por eso uno se confunde un poco. Ya, pero tienen que poner más detalle porque esta es ensalada, ¿ya? ¿Eva? Ya. Yeah. Uh-huh. ¿Qué number es ensalada entonces? Ay, no sé. Ya, no se preocupe, mi amor. Mire, incluso le voy a dar un tip. Ensalada, incluso está la palabra ahí, es salad. Es el number 9. Fíjate cómo se escribe el number 9. Ya, es 9. Dice salad. Es como ensalada. Muy parecido, ¿ya? Salad. Así es, mi amor, ¿ya? Y todos, ojo con ese porque es confuso, porque vegetables están hechos, ¿no es cierto? Para, o sea, las ensaladas están hechas de vegetables. Entonces, but be careful on that. ¿Ya? Thank you. Thank you, Evan. La siguiente es carne. Carne, ¿ya? Y si unión. ¿Qué number es carne in English? ¿Cómo se dice carne? ¿Y si unión? El número 7. El number 7, ¿no es cierto? Y el number 7, que es carne, es meat. Meat. ¿Ya? Eso es. Thank you very much. La siguiente es una sopa. Es una sopa. ¿Ya? Antonella Marchant. Mi amor, ¿qué número es sopa in English? A ver, el número 1. El number 1, ¿no es cierto? Muy bien. Muy bien, Antonella. Number 1, soup. ¿Ya? Así se pronuncia. Very good. La siguiente es un pocillo grandotote con mucho arroz. ¿Ya? Arroz. In English. Le voy a preguntar a doña... ¿Ya? La Isi está con su manito arriba. Y después me ayuda don Martín. ¿Ya? Después de la Isi, don Martín. ¿Ya? Isi Álvarez. Arroz. ¿Qué number? Rice. Ya, es rice. ¿Y es el number? Es el number... Eight, ¿no es cierto? Thank you very much. Rice. Y es el number 8. ¿Ya? Ahora sí, don Martín. Tenemos una tostada. ¿Cierto? Esa es la siguiente imagen. ¿Ya? Martín. Es la 5. Es la number 5, ¿no es cierto? Thank you very good. Thank you very much. Ya, es toast. ¿No es cierto, Martín? El 5. Good. Vamos a poner number 5. Ok, la siguiente, uy, que no distingo qué es eso. Ah, son los cereales, ¿no es cierto? Sí, sí, parece que sí, sí los cereales, de hecho nos faltan los cereales, ¿ya? Son los cereales. Le voy a preguntar a... ¿Don Tomás? Tomás, ¿cómo qué número es cereales in English? El 6. Ya, yeah, thank you. It's number 6, ¿no es cierto? Number 6, which is cereal. Ya, yeah, cereal. And of course, the last one is vegetables. El number 4. Ya. Yeah? So there you have the numbers. Yeah, so the first one is 10, el ham, ¿no es cierto? Que estaba hecho. Después tenemos 2, 3, 9, 7, 1, 8, 5, 6, and 4. Yeah, those are the numbers. Any questions, y'all, till now? ¿Dudas, consultas, señoritas, caballeros? Creo que no. A ver. Por el chat, si alguien tiene alguna duda.
No creo que... Ya. No. ¿Y la... ¿Ya? ¿Alguien dijo? No. Ah, dijeron que no. Ah, ok. Ya. Then, la última actividad que sale ahí cortita dice, What are your favorite foods? What are your favorite foods? ¿Qué significará esa pregunta? ¿Cuál es tu comida favorita? Ya. Muy bien, Jorgito. Un detalle. ¿Cuáles son, tus comidas favoritas? Es plural. ¿Ya? ¿Y cómo sabemos que es plural, que son varios? Porque sale foods con una S y sale are. Y recuerden que en la pregunta sale are es porque es plural. Entonces vamos a tener que notar al menos dos alimentos. Entonces ustedes empiezan a responder cómo sale aquí. My favorite foods are... Y ahí ustedes colocan soup, vegetables, meat, ham. ¿Sí? Tienen que haber al menos dos porque me están pidiendo comidas favoritas. ¿Ya? Entonces escribimos. My favorite foods are... And then you write. ¿Ya? Si alguien quiere compartir su respuesta en el chat, lo puede escribir. ¿Sí? Miss. Yes. Yo tengo una duda. Isabel. ¿Tenemos que anotar nuestra comida favorita, la que aparece ahí en la actividad, o no? Exacto. Exacto, Isabela. Ya, para que apliquemos lo que hemos aprendido en esta unidad, esa comida favorita, ojalá la que hemos visto. Yo sé que a lo mejor ustedes tienen mucha otra comida favorita que no hemos aprendido en inglés, pero la idea es que sea de esta unit. ¿Ya, Isabela? ¿Miss? ¿Sí? ¿Quién me habló? No sé. Yo, quién. El Tomás. Ah, don Tomás. Perdón, mi amor, es que como le he dicho, no lo veo a todos. Yo ya terminé la tarea. ¿Sí? ¿Está listo? ¿Qué escribiste, Tomás? What's your favorite food? My favorite foods are meat. ¿Ya? Recuerda que tienen que ser al menos dos, porque como dijimos, yo escribí tres, Miss. Ya, entonces meat, ¿cuál más? ¿No? ¿Sí? Ya. Miren, en el chat están escribiendo, Jorgito, my favorite food are lasagna and rice. Very good. ¿Ya? Don Ignacio Arias también dice que terminó. ¿Sí? Excellent. Yeah, remember that you have to write at least two different foods. ¿Ya? Si quieren escribir tres, como escribió el Tomás, pueden ser tres. No hay problema. Pero mínimo dos. ¿Ya? Very good. La Paula Ojeda también dice que está lista. Very good. Excellent. ¿Ya? So, please don't forget to write my favorite foods are, and then you write the food. Soup, cereal, ¿ya? La Isi Unión escribió, my favorite foods are meat and cereal. Good. Eso es. La Antonella igual terminó. Muy bien, chiquillos. Como ya, de hecho, ya nos pasamos harto en la hora. Vamos a tener que ir terminando, chiquillos. Si alguien no tiene dudas. ¿No? Miss. Yes. Isabela. Yo quería... compartir mi my favorite food and hamburger. Ya. Hamburger. Ya, hamburger. Ya. Ham. No te olvides, Isabela. Ham. La H. Ham. Eso. Perfecto, Isabela. No te olvides que la H en English tiene un sonido como ham. Casi como una J. Ya. Very good. Thank you, Isabela. Perfect. Muy bien, chiquillos. Entonces, vamos a... me olvidé mostrarle lo de... ya, pero se los voy a mencionar. Siempre al final de la presentación, yo les muestro, ¿no es cierto?, cómo protegerse y que no se olviden de protegerse del coronavirus, ¿no es cierto? You have to wear a mask, you have to wash your hands, and you have to try to stay at home. Okay, that's all. Very important things to do.